Había una muchacha que está sentada en la cosa, todo era tibio. Hasta que descubrió unas pastillas y una boca en la mano. Ahora, ¿cuál es la característica que encontramos en la felicidad? El mismo motivo rítmico. Ahí vemos la paráfrasis rítmica. Habría que colgar con las bolas, el palito, por hacer esa canción tan burda, es verdad. Porque en realidad él contaba con la complicidad asquerosa de los medios que iban a difundir esa canción hasta tal punto que la gente la iba a codear y la iba a saber. Ustedes mismos que no pertenecen a esa generación ni de cerca ni de lejos, la conocen. En definitiva, ¿qué es lo que busca un autor cuando hace una melodía? Ya sea esta, repentista, o sea, una melodía que vaya a quedar estampada en una canción o en la obra. Lo que busca es la realización de un material musical. Acá hay una silla, ¿eh? Tiene una silla. Lo que busca es la realización de un material musical en la cabeza del auditor. En definitiva, si agarramos otra canción, por ejemplo, esto. ¿No hay una copia ahí también? Vamos a tocarla. Pa pa pi pa 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 pa. Para pi pa 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 pi pa pi. Pero ahora copia la mitad. Pa pa pi da 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 di. Para di da 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 da. Entonces, ¿qué era una melodía? 51% de grados conjuntos. Una melodía discursiva. O bastante más. Casi. Bueno, siéntense de suelo porque no hay nada en este salón. Tomen una silla por acá, a ver si. Una melodía, 51% bastante más de grados conjuntos, 49% bastante menos de saltos. Pero ahora descubrimos que la melodía, además de tener un motivo, como dijeron muy bien ustedes, tiene repeticiones. O sea, ¿qué es lo que tiene? Paráfrasis. Si no tuviera paráfrasis, nadie la recordaría. ¿Qué pasó en Saura Lee? ¿Qué es lo nuevo? Pasará más de 1000 años, mucho más. Yo no sé si tendré amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la vida llevarás, la boca llevarás. ¿Qué es lo único nuevo, Agustina? ¡El sabor a mí! Fíjense, lo único nuevo es esto. Pasará más de 1000 años, mucho más. Yo no sé si tendré amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. ¿Y a qué hace ahí? ¿Qué copió? La célula melódica. La rítmica. O sea que hay paráfrasis de varios tipos. Tenemos una paráfrasis absoluta que se llama paráfrasis rítmico-melódica. Pero tenemos una paráfrasis que es mucho más importante, que es la que copia solo la rítmica de una melodía. ¿Qué hace el negro? Se está arriba de la mesa, se está arriba de lado. La más importante es la paráfrasis solo rítmica, porque esas dos melodías, que es una, hay una mejor que la otra, obviamente, están llenas de paráfrasis rítmicas. Porque ¿qué cambió? Las notas de la melodía, pero el ritmo fue el mismo. En sabor a mí la cosa mejoró. Y muchas veces, por el absurdo, nosotros podemos darnos cuenta cuando una melodía fracasa o tiene éxito. Agarremos, por ejemplo, Extraños en la noche. Canten la única nota nueva que ha habido.
gamba. Porque muchas veces los compositores, cuando hacemos una melodía, hacemos pichí en nuestro mejor rosal. Y una buena idea la convertimos en una bosta. Fíjense. ¿Qué características ven en los siguientes cuatro compases? ¿Va ligado ahí después de la nota o no? No, me puse silencio, puede ir ligado también. ¿Qué pasa ahí? Exacto, el patrón de ritmo es el mismo. Ah, eso me gusta más. La rítmica del primero, el segundo, el tercero y el cuarto compás son exactamente las mismas
que la del compás número 5, número 6, número 7 y número 8. Muy bien. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Una paráfrasis? Una réplica. Una PR. Pero ahora vamos a hacer esto. Sol, mi fa, sol, mi do. Difícil llegar a mí, para mí, después de tantos cigarros y tantos años. ¿Qué característica ven en estos siguientes compases con respecto a los primeros cuatro? Improvisar sobre una canción de mi amigo el bandoneonista, por ejemplo, que además es poeta, y ustedes escuchan, presente cierto. No, no. Qué tímido, tío. Ahora, si ustedes van a improvisar sobre una canción de él, y resulta que en el medio, como ustedes son tipos que ponen mucho dedo, ¿dónde está Armando? Me acuerdo de Armando. Acá. Debe ser él. Seguro. Entonces están improvisando sobre una canción de Diego, y entonces Armando, ¿qué es lo que hace? Álvaro, ¿verdad? Yo tenía un alumno, Carlito, gran músico, gran guitarrista, que tocaba tan rápido, cuando estábamos improvisando decía, te equivocaste, y ahora decía, ¿dónde? No me acuerdo si ya terminaste. Tenía dos o tres notas que sonaban como el culo, pero sin embargo, el tipo iba tan rápido que no sé. Ahora, ¿qué pasa cuando él improvisa? Supongamos que Armando improvisa arriba. Álvaro. Improvisa arriba de Diego. Diego. Y te da el nombre. ¿Qué es lo que va a decir Diego cuando se pone a improvisar y le digo 8 compases para improvisar sobre una canción que él hizo? ¿Qué le dirías si el tipo hace? Debería estar circo. Tan rápido, que no se entiende, porque tiene que haber un tema que una la canción de él con la improvisación de él. En algunas cosas de jazz, los tipos están tan acostumbrados a improvisar que muchas veces, en lugar de la exposición del tema, empiezan directamente con el tema improvisado. Y claro, eso es presuponer que todo el mundo conoce la melodía sobre lo que vas a improvisar. Y no es así. Entonces, ¿qué es lo que hace un buen improvisador? Acá tenemos a Rodrigo, que es un gran improvisador, que toca el rock y ha ganado concursos. O al menos su rey cree en él y le paga la beca. Tiene que pegar la improvisación a la melodía principal de la canción. Por lo tanto, tenemos que saber cómo hacer una melodía. Entonces, veamos dónde hay paráfrasis. Los primeros 4 compases de esto. ¿Lo ven? Tienen la misma rítmica que los segundos 4 compases. Son exactamente las mismas notas, rítmicamente hablando, pero no es la misma melodía. Ahora después, como dijo él recién, estos dos compases se parecen a estos dos primeros compases. Y este, dos, se parecen a los dos primeros y a su vez se parecen a estos. Las melodías se parecen mucho a esos juegos que hacen los holandeses. No sé si lo vieron alguna vez, que están 3 semanas alineando fichitas de dominó, gente que tiene mucho tiempo libre. Y ponen miles, 2 millones de fichas de dominó, entonces puede hacer así a la primera, pum, y la segunda, como una cosa que le va pegando a otra, y a su vez
esa otra le pega una nueva. Lo que estamos viendo acá, entonces, que existe una paráfrasis rítmica entre los segundos cuatro compases y los primeros cuatro compases. O sea que la inspiración de esta gente está acá. Y después la misma rítmica de los primeros dos está en los compases 9 y 10, 11 y 12. Recién es el compás 13 donde aparece algo nuevo. Pero a su vez, como en los juegos de los holandeses, es parafraseado. Porque ese tiene el mismo ritmo. O sea que rítmicamente estamos hablando de una melodía que es perfecta. Tan perfecta es que cuando hicieron esta marcha, sospechosamente aparecieron otras marchas para otras películas que sean. El gran escape con Steve McQueen. Ahora, es un plagio conceptual. Porque esta, tan importante es para mí que la puse hasta un libro mío, que es el segundo tomo de armonía, que dice que está inspirada en la banda sonora de la película El puente sobre el río Kwai. Y como mis alumnos últimamente saben leer también, todos dicen, esta película se basa en esta música se basa en la película El puente sobre el río Kwai. Digo, boludo, la Segunda Guerra Mundial es el río Kwai, no pasó. En realidad no. Es cuando leyó eso que digo. ¿Qué dijo? Guay. Como las papitas. Había unas papitas que se llamaban Kwai. Ahora, pero no nos quedemos solamente con las palabras rítmicas. ¿Alguien me puede señalar alguna explicación periódica de esto? Tú, por ejemplo. Fíjate la nota. Sol, mi, mi, fa, sol, mi, mi, do. Sol, mi, fa, mi, sol, fa. ¿No ves alguna nota que son las mismas? ¿Cuántas? Sol, mi, fa, sol. Sol, mi fa, mi. Y ahí ven que hay paráfrasis melódicas. Hay una paráfrasis melódica entre el quinto compás y la primera mitad del sexto. Cambio una sola nota. Y ahí ven entonces todo un juego de paráfrasis, ya sea rítmicas, melódicas. Y en algunas canciones se repiten muchas veces los primeros estos compases en lo que sería una paráfrasis absoluta. Entonces ya vamos mejorando un poco más el concepto que tenemos de lo que es una melodía. Pero ¿qué tipo de melodía es la que tiene un 50% o bastante más de grados conjuntos y un 49% o bastante menos de saltos? Son las melodías discursivas. Levante la mano lo que no estudiaron la clase pasada. Sombrero, ¿no? ¿Lo que no estuvieron? ¿Tú sí estuviste? A ver, levante la mano. ¿Estuvieron o no estuvieron? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 7, 8, 10. Por eso, vamos a hablar de vuelta de lo que hablábamos de la discursividad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho sobre la discursividad? Habíamos dicho, bueno, imagínense ustedes que tienen que hacer una redacción sobre la jirafa. Entonces, ¿qué es lo que dice? La jirafa es un animal, el mamífero, cuadrúpedo, que habita en el África. Es grande, herbívoro, tiene dos cuernitos muy simpáticos y presenta un color amarillo con unas elegantes manchas pardas. Ahí tenemos un desarrollo. Luego pueden agregar. Cuando yo era chiquito, tenía el retrato de una jirafa que me habían colgado mis padres. Ahí, ¿qué van haciendo? Salud. Estirando la masa. Es como si vos hicieras una pizza, pones la masa, te vas estirando. ¿Y cómo estiramos la masa? Este es nuestro estirador de masa, la paráfrasis. Curiosamente, en ningún libro oficial de armonía están explicadas. Vaya una a ver por qué. Yo la tuve que aprender en el boliche. Porque el maestro que nos daba clase en el conservatorio, me iba a decir qué maestro, qué clase, cuando se temaba la segunda era para el boliche, te empezaba a tirar mucha más data que la que tiraba dentro del aula, que salía un huevo la clase. Entonces me di
en cuenta que tenía que hacer una inversión especial. Fue una clase, invitar al maestro a tomar una grapa con un ahí me hice borracho, no fue culpa mía. No me das fan de conocimiento. Y fue ahí, en una de esas noches, donde me dijo, no, la cosa está en las copias, las paráfrasas. ¿Cómo? Mi pregunta fue, maestro, haciendo un agua, tratando de tomar una grapa con un ¿cómo desarrollamos una melodía? Bueno, el asunto copia totalmente parcialmente el material. Por ejemplo, de ahí. Y yo me volvía en pedo, en un 125 en el año 77, viendo cómo carajo entenderlo para mí para poder hacer que los demás lo entendieran para ellos. Entonces, una de las formas de desarrollar melodías, muy importante, es que ustedes tienen cuatro compases y digan, me tiene que durar 16. Y aunque les quede una porquería, porque de hecho lo que estamos logrando es estirar la masa. ¿Qué es lo que sucede cuando llegamos a un cumpleaños y hay una tía que trajo una pizza? Tamaño nacimos en el cielo. Uno, ven, te lo recuerdo el tomate arriba y comete el error de decirle, tía, que quedó riquísima la pizza y te cajan otro pedazo. ¿Qué pasó con la tía? ¿Desarrolló mal la masa? Ojo. ¿Y qué pasa si tiramos la masa mucho? ¿Qué pasa con la pizza? Se quema. Es decir, cuando estiramos una melodía más allá de la cuenta, estamos rompiendo el delicado equilibrio que tiene que tener el melodista y a veces se rompe con una sola nota. Vamos a agarrar esta canción de Kurt Weill y Bertolt Brecht. En su origen es así. Cuando llega a 1910, Debussy empieza a jugar con la melodía. ¿Qué es lo que hace Debussy en sus preludios? Hay varios pianistas acá que de repente han tocado o han escuchado obras de Debussy. Él juega con la discursividad, repitiendo muchas veces una cosa sin desarrollarla, o saltando introspectivamente cuando la gente no espera ese salto. Y ahí tenemos un cambio discursivo muy importante. Porque Debussy es como si dijera, la jirafa, ah, la jirafa me conmueve, la jirafa me enamora, la jirafa se comió todas las begonias que había en el salón. Entonces, ¿qué está haciendo con la melodía? No la está desarrollando de la manera discursiva beethoveniana, sino que la está desarrollando jugando con ella. Y eso es parte de lo que se iba a venir en el siglo XX.
En 1936, Varèse hace una obra para flauta sola, en Cidade, la famosa obra de Varèse, en donde él rompe con todo ese discurso, incluso con el de Debussy. Si ustedes escuchan Densidad 215, que es la famosa obra que hace Varèse para un flautista que se había comprado su primera flauta de platino, ahí van a ver que él repite cuando no esperaba, pero salta como loco y la melodía es imposible de describir. En clase de composición ustedes pueden jugarse una, hacer una broma. El que pueda tararear, aunque sea 30 segundos de una obra de Varèse que dura 4 minutos o 1 segundo, nadie lo puede tararear. Y ese, ¿cómo sería el desarrollo discursivo de la melodía? Es fácil. Eso es análogo al surrealismo. Es como si yo dijera, la jirafa azul le dijo al senador, llueve. ¿Qué es lo que buscaban los surrealistas con respecto a eso? Generar un nuevo sentido literario partiendo del absurdo. La música contemporánea no desarrolla discursivamente, ni con el grado conjunto, ni con las paráfrasis. Entonces ahí tenemos tres formas de presentar la melodía. Y como decíamos la vez pasada, en la música contemporánea también se puede improvisar, claro que se puede improvisar, es facilísimo, ¿no? Pero atención. Estamos frente a tres lenguajes musicales y los tres lenguajes son discursivos, neodiscursivo, antidiscursivo. Ahora, vamos a hablar del 90% de todo lo que nosotros conocemos, ¿no? El lenguaje discursivo o el neodiscursivo, el juego con eso. Si van a buscar el otro lenguaje, pueden ir a los conciertos de Núcleo de Música Nueva, no hay ningún problema, que son todos los miércoles. Ahora, la pregunta es, ¿qué otra cosa dijimos la vez pasada sobre la improvisación, más allá de que era la composición repentista de cosas? La semana pasada nos mandamos la proeza de explicar los modos en un pentagrama, ¿te acuerdas? ¿Hay alguien que haya estudiado los modos? Ah, estuvieron pichándolo, muy bien. Entonces vamos a borrar. Esto lo copiaron, ¿no? Saben que en la escuela universitaria siempre hay que volver al pizarrón después de un curso de papel. Porque no sabemos quién puede venir mañana y decir que está la letra, que dice, joder, ¿qué está haciendo acá? ¿Me ha pasado? Mira, uno que decía, usted da clases en el salón 7 de la que yo puedo decir. Sí, borre el pizarrón. Porque al día siguiente viene el profesor Fulano y se pasa 45 minutos despotricando contra usted. Y bueno, cosa que pasa, ahora, la pregunta es, ¿qué vimos de los modos? A ver quién me puede explicar algo. Son 7 modos. ¡Fuerte! Son 7 modos. Y parten todos de acá. La famosa escala mayor Jorge. Si nos atenemos al rigurosamente histórico, eso es mentira. Porque la escala jónica no se usó hasta mediados del siglo XVI. Y desde el siglo IX hasta el siglo XVI no aparece una sola cosa que esté basada en la escala mayor. Para colmo, los nombres de los modos fueron modificados en el Renacimiento, se presume en Italia, por otros nombres también griegos. Vos, por ejemplo, ¿cómo te llamás? Yo, Bruno. Bruno. ¿Y apellido? No. Se decía Díaz, decía. No. Imaginen que Bruno López va a hacer un trámite ante el registro civil para cambiarse el nombre. Un año y dos días. Dos días. De trámite. Sí, porque justo estaba enfermo de realidad. Unos días. Unos días. Vamos. Entonces resulta que Bruno hace todo el trámite y cuando el empleado finalmente le dice, bueno, ¿qué nombre se quiere poner? Y le dice, Brunito Lópezito. Entonces el empleado se da cuenta de que está frente a un perfecto ejemplar de muchacho retardado que para cambiarse el nombre.
Sin embargo, si ustedes agarran el libro de Cusás o cualquier otro libro que hable de la historia de los griegos, se van a dar cuenta de que los griegos tenían mucho hipo, porque hay escalas dóricas, hipodóricas, frigias, hipofrigias. Los griegos tenían un chancho gordo que se revolcaba las charcas, se llamaba el pótamo, pasó un griego, ¡pum! Corrían las carreras de caballo en el ódromo, pasó un griego. Y compraban las casas con la hipoteca, no, con la teca, pasó un griego. Tenía los triángulos con tenusa, pasó un griego. ¡Párenme, por favor, porque sí! En Florencia, se supone que en Florencia, se supone que en el Renacimiento, pasó eso que le pasó a Bruno López. Le cambiaron los nombres a los modos griegos por otros nombres también griegos. Por lo tanto, en realidad los modos son los mismos, pero nosotros vamos a tenernos a las denominaciones modernas de los modos, porque si nos agarramos un pedo cuadriculado. Entonces decíamos que de rey a rey, ¿qué escala nos daba? ¿Y por qué era menor? Porque entre el primero y el tercer grado forma una tercera menor. ¿Y de mí a mí qué nos daba? Perfecto. ¿Y de fa a fa? ¿Y cómo es? ¿Menor o mayor? Aumentado. No, porque entre el primero y el tercer grado te vas a hacer mayor. Hoy vamos a hacer tocar el piano. Que levanten la mano a los pianistas. A ti te tengo, ¿vos sos pianista? Yo parecidísimo a una pianista de él. A ti te tengo, ¿sos pianista? Bien, ¿te animás a tocar hoy? Bueno. Pero todavía no te levantes. Ahora, ¿y el sol a sol qué tenemos? ¿Y es un modo mayor? ¿Se llama mixolidio o el idio mixolidio? No, el idio mixolidio es otro modo, es un modo alterado. Vamos a tocar el modo mixolidio para el alumno. Ese tiene dos tritones. Así nos rompen más las pelotas. No, no, es que el idio también el idio mixolidio. Este modo no surge de la escala jónica, este modo surge de la escala menor de la música popular. Pero vamos a cantarlo, miren. Lo tuyo es un concierto de ombligo, te escuchas solo tu ombligo, muchachos, vamos arriba de él. Todos. Tremendísimo. Yo acabo de hacer un último movimiento de. El minoneto está avanzado en ese modo y en algunas separaciones que hay. Ahora, después de la que teníamos. Era menor. Y decir así que tenemos. ¿Y cómo hacíamos para calcular los modos? ¿Se acuerdan de la parábola? Bien, bien. ¿Cómo ustedes no estudiaron conmigo? ¿Cómo aprendieron tanto? La palabra referente la uso solo yo. ¿Cómo era la palabra? Referente. ¿Por qué se llama referente? Hoy nos referimos a ella. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que teníamos un partido político? ¿Con quién tenía partido político? Con Álvaro. Y resulta que Álvaro se mamaba y justo habíamos periodistas y les decía, cuando ganemos las elecciones nos vamos a afanar todos. ¿Y qué hacían los periodistas? Iban a ver el número uno, no era el número dos del partido. Y no era el número uno porque tocaba la cejada tan rápido que no entendía. Entonces venían los periodistas a casa y me decían, ¿es verdad lo que dijo Álvaro, que se van a afanar todos cuando ganen las elecciones? Y yo decía, no, Álvaro es una gran persona, solo que está absolutamente descontrolado porque su novia lo dejó y se lo fue con un marinero tártaro. Se va a ir invento. Y después que se van los periodistas, mando a matar a Álvaro con un par de amigos colombianos que van en moto, que tengo. O sea, ¿por qué los periodistas vinieron a mi casa? Porque se refirieron al principal. Entonces decíamos, ¿es difícil saber los siete modos? ¿Qué va a ser difícil? Es una pavada, ¿no es verdad?
¿Cómo te llamabas tú? ¿Referente? Estefani, como yo. ¿Cómo se llama Esteban? Dele la cita a Estefani. Entonces, decías vos, si nosotros tuviéramos que tocar, por ejemplo, el modo de re mayor jónico. Perfecto. Nosotros conocemos muy bien las escalas mayores, por lo tanto nos referimos a ellas. Y no tenemos que andar calculando los modos, los demás modos, diciendo, tiene un tono, semitono, un tono, un tono. ¿Para qué? Porque si nosotros queremos saber la escala de re menor dórica, primero dejar pensar a la gente. ¿Qué es lo que hacemos? Le bajamos un tono y lo da al referente mayor. Entonces, re menor dórica va a ser como do mayor, pero ¿desde qué nota? Yeah.
la referente cuál va a ser, a ver quién me contesta. Bien, amor. Una segunda menor para arriba. Entonces tocamos de re a re con similar. Y ahora Estefan ya va a tocar las 7 seguidas. Mientras yo me tomo un respiro. Pero ahora le vamos a pedir a este
Stephanie. Y en toque, qué maravilla, tenemos piano, tenemos un pizarrón casi pentagramado. Esto sí ha mejorado muchísimo. Seguimos siendo como 50 y queda gente afuera, ¿no? Pero estamos hablando de la de re menor pentatónica. ¿Y cuál es la cuenta que hacemos acá? ¿Qué le ponemos ahí? Re menor pentatónica es igual que cuál. Sí, pero no me digan que es fa mayor. Después cuando cambiemos a mi, ¿cómo van a ser? O sea que una tercera menor. Entonces ponemos acá, es igual que su relativa mayor penta. ¿Pero de qué nota? Lo de re. Entonces, ¿qué vas a tocar? Vamos a decirle, re, fa, sol, la, si, do. Do. Vamos arriba. Tóquela. Tenemos, sabiendo esta, muchachos, sabemos 7. Sabiendo esta o esta, sabemos 2. Pero ahora vamos a seguir el rompehuesos. Se llama rompehuesos porque se dan cuenta, ¿por qué no? Porque es un ejercicio que si uno le cambia una consonante se da cuenta que lo va a tomar bastante porque tiene que hacerlo todos los días en cada tónica posible. Entonces, vamos a inventar la de blues. ¿Qué inventamos en la de blues? Si agarramos la de Do mayor, ¿sí? Y le ponemos un Re sostenido, le ponemos la famosa Blue Note, que es una segunda aumentada, y nos da la de Do mayor de blues. Y la va a tocar Stephanie. Thank you.
no hay mejor maestro que el amor. En el paseo uno se divierte. ¡Va de vuelta! Ahí las ven, la va a tocar Estefanía.
desde la, por favor. Y para atrás. Ahora, ¿quién se anima a decirme por qué es importante esa escala? Porque esta es la escala que más usamos. Una escala que mezcla las dos. Imagínese, por ejemplo, que Bruno López tiene una novia, está muy enamorado de su novia, y resulta que el problema de la novia es que la madre es viuda, la madre de la novia. Y él se la quiere acabar para rancho con él, pero resulta que la madre de la novia es viuda, sin recursos y sin casa. Y él está muy enamorado de su novia, ¿y quién va en el paquete con su novia si se la lleva para el rancho? Van en paquete estas dos. Y miren si dan el paquete, que hasta las personas que dicen no saber una cosa, mezclan las dos. Miren, voy a tocar mi menor eólica. ¿No? O mi menor armónica. ¿Va? Y vamos a cantar la vieja milonga del payador. Señora mío viejo, se la digo de verdad, la prenda que usted más quiere, se le muere o se le va. Y ahora, ¿qué hizo el payador de oreja? La guitarra está casi tan desafinada, por aquí usa el payador. Tocó el rezo tendido de re natural. La oreja es un músculo poderoso, la que más usamos. Cuando percibimos el material en menor, es la eólica armónica. ¿Y qué es la eólica armónica? Mezcla las dos. Entonces ya traemos otra más. Eólica armónica. ¿Y qué ponemos acá? Un mix. ¿Cuántas escalas sabemos entonces? 11, sin tocar una sola nota, sin cambiar nada, sabemos 11, solamente haciendo una pequeña cuenta. Y esta es cambiando una nota. Y esta es cambiando también una nota, porque estás mezclando la eólica con la armónica. Entonces, ¿qué va a tocar ahora nuestra buena amiga? Va a tocar re menor armónica primero. Ya la tocó, y después re menor eólico armónica. Ahora, curioso, ¿no? Que la escala menor armónica sea tan occidental. Porque si ustedes dicen. Armónico y melódico. Ninguna, es esa. Es una mezcla de
el modo menor frigio con el modo mayor frigio. Sin embargo, las diferencias de flamenco más sutiles están en lo que se llaman los palos. Nuestra percepción de los palos, que como ellos llaman a los ritmos, es la percepción que tiene un pianista alemán de los tres tambores del cabrón. Es decir, entonces así. Es un alemán, entonces así. Entonces, también podríamos agregar la escala frigia. ¿Y cómo la podríamos hacer? La podríamos pensar como el quinto modo de una escala menor armónica. Entonces, si vamos a usar re mayor frigia, complicado. ¿Cómo podemos pensar una escala mayor frigia, compañeros? ¿Qué tenemos que ver con Stephanie Rodríguez? ¿Qué es tu nombre? ¿Cuál es tu apellido? Un apellido bastante común, con Martínez. Bueno, pero no es nada que ver, es tu tocaya. ¿Y qué es una escala homónima? La tocaya. Entonces decimos, re mayor frigia es igual que su homónima. Mayor, menor, ¿no? Con tercera mayor. Y ahora ella va a tocar re menor frigia, que tenía así mi bemoles, pero le voy a dar un paso feliz. A ver, vamos a ayudarla, a ver. ¿Cómo era re menor frigia? No tenía así bemoles, vamos a decir, sí tenía así bemoles. Toque la de re menor frigia normal. Cuando llegaban al codo era su novia y Eurídice, pero si le empezaban a besar desde la muñeca
Llegó antes esa muñeca hasta el codo y era Naomi Campbell que lo miraba con amor. Y decíamos que en la música eso sí pasa, en la vida lamentablemente no. O afortunadamente, sino que tenemos un olvido. ¿Qué sos? Entonces, ¿qué vamos a tocar ahora? Re menor melódica pop. Sabiendo esas tres. Por lo tanto,
Si ustedes tocan cualquier instrumento que no sea la guitarra, les recomiendo que sepan cuál es. A ver, ¿quién me dice cuál es? Esta. En todas las tónicas. Esta. En todas las tónicas. Esta. En todas las tónicas. Y si son guitarristas, ¿cuál tenemos que saber? Esta. En todas las tónicas, esta en todas las tónicas y esta en todas las tónicas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cultura guitarrística de menores pentatónicas con el famoso asunto del garage. Porque haber aprendido a secarse el garage. Una pregunta: ¿quién tiene estas hojas y es guitarrista? ¿O quién es guitarrista y le faltan estas hojas? A mí me faltan. Vamos a empezar. Hoy vamos a mandar el sacrificio a algún guitarrista para que venga al frente para hacerlo tocar. A ver, sacan otra guitarra. Empezamos otra guitarra. ¿Qué más viene? A ver, es un montón. Abajo, otro. ¿Qué le falta? ¿Cuánto pasando? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Pero cuánto no le di? ¿Te pasa una pregunta que va? Soy Capricornio. ¿Qué es el signo? ¿Qué? ¿Quieres preguntar el signo? No, no, no. ¿Qué tiene? La mayor frigia. Julián tiene. ¿Qué flaco está Julián? ¿Usted es esta? ¿Quién es Julián? Me quedan dos, no, me queda una. Bueno, mal, me sobró una. Ahora, lamentablemente en los siguientes minutos se van a empolar los que no son guitarristas. Así que, por favor, saquen una guitarra afinada y vengan por acá y tráiganme una cinta. ¿Dónde está la cinta? ¿Cuál es el alumno que conoce las posiciones de estas escalas y alguna vez las vio en el mejor mapa? Vete, ¿quién más? ¿Vos también? Vale, vamos arriba. Vos estás más cerca. Al pobre flaco lo tenemos que hacer saltar arriba del 1 día, por ahí fácil. Venite para acá. Muchas gracias por la guitarra. Tienes un cuchón de mi pedazo, ¿viste? Me di cuando era joven la presidenta. Ahora. ¿Cómo están escritas estas escalas, compañeros? Vamos a hacer un pequeño dibujo. Vamos a hacer un pequeño dibujo. Para que la gente no se equivoque. No toques nada, que eso me caería. Cuando estoy hablando, nadie toca nada. Vamos a hacer un pequeño dibujo. ¿Sabes por la ventana? La guitarra la tengo por la ventana. Y se la lleva a los puntitas que están desarrollando de nada. ¿Cómo están escritas las escalas, compañeros? Cuando digo Cotero se aburrió y se fue el carajo, ¿no? El alumno de Dios se fue. Pobre, también tuvo clase de hoy. Más de lo mismo, dijo. Acá tenemos el mango de una guitarra burdamente dibujado, ¿verdad? Todos los guitarristas sabemos que los dedos se llaman 1, 2, 3, 4. Y la primera escala que nos aparece a la izquierda de la primera columna tiene 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 1. Ahora, compañero, yo le voy a sostener la hoja o si querés tenerla ahí, lo vas a tocar. Observaron cómo mi compañero está tocando todo natural partiendo de sol. Ustedes me van a decir ustedes, pero Esteban, el tipo está tocando la de sol mixolidia. No está tocando la de do mayor. En realidad, cuando uno improvisa, maximiza todas las notas. Porque lo que importa
es el que está en la armonía. Porque si el compañero toca a esa velocidad, yo le pongo una base en do, va a quedar fenómeno. Lo que hacemos entonces los guitarristas es aprendernos las posiciones en una canción. Desde la nota máxima que podemos tocar, ustedes dirán, bueno, puedo tocar de un fa. Bueno, esta posición empieza en un sol. ¿Y cómo están puestas? De derecha a izquierda. O sea, ustedes dicen en la primera columna, tienen, que dice acá, un número 3. ¿Y el compañero qué hizo? Tocó, 2, 4, agotó la cuerda. 1, 2, 4, agotó la cuerda. 1, 2, 4. Agotó la cuerda. 1, 3, 4. Lo vas a hacer de vuelta bien despacito mirando a la gente para que vean cómo estás tocando. Dale todo. Concepto de primera posición, muchachos. La primera que aparece. Es la primera, más cerca del clavijero, sin cuerdas al aire. Esa es la primera posición. Entonces, si el compañero Marco quisiera tocar la primera posición de sol, ¿cuál sería? Nos fijamos en el costado lateral ese y buscamos hasta donde dice sol. ¿Ven que acá dice sol? En la tercera.
la que antes era la tercera de dos, el compañero va a poner para anunciar. Pero tú no te das cuenta que la gente tiene que ser maligante. ¿De qué vas a vivir? El compañero va a poner la nota sol y va a empezar en la fundamental. Segunda mayor arriba de la fundamental. Y Marcos va a poner la nota en la con 2-1 y va a hacer ese dibujo. Y después va a hacer la tercera posición. ¿Y cuál es? La que antes quedaba incómoda en do. Entonces, ¿cuál es la tercera? Empieza en la tercera mayor de sol, pone la nota así y hace ese dibujo. ¿Y cuál es la cuarta posición? Como una víbora que se come la cola, la que antes era la primera, ¿verdad? Va a ser ahora la cuarta posición de sol. ¿Y dónde dice que empieza en el papel? Una quinta justo arriba de la fundamental. Entonces pone la nota re y toca la cuarta posición. ¿Y cuál va a ser la que le quede incómoda ahora? La quinta posición, porque tiene que poner el dedo 4 en la fundamental. Esta hojita solo tiene tres escalas. A ver quién se anima. Por ejemplo, Stefani está tan envidiosa porque viste que está en posición y toca todo. El piano tiene que cambiar todos los dedos. Porque de estas tres escalas sacamos las 15 de las que acabamos de hablar ahí. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con estas tres escalas? De tres maneras. La primera manera va a ser horizontal. ¿Qué quiere decir horizontal? Quiere decir, localizo una tónica y la toco en las cuatro posiciones cómodas uniendo por abajo. ¿Y vamos a hacerlo? Entonces ustedes saben que la primera posición de sol que acaba de tocar Marcos es esta. Y saben que esta es la segunda posición. Pero cuando las tocan ven que hay un nexo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ponen cualquier dedo por arriba, por abajo. Y eso quiere decir, las uno por la primera cuerda. Thank you.
Lo dejamos hacer la de do, que es más fácil. Vamos, dale. Posiciones. En realidad vertical es
todo, toco todas las escalas del menú. La puta me está fumando. Toco todo las escalas del menú en la primera posición. Como ustedes sabrán, el menú es, por ejemplo, tengo milanesas en la napolitana, abajo en la página dice menú mayor y menú menor, ¿lo ven? ¿Ven que acá abajo dice torre, mi, fa, sol? Ahora díganme una cosa, ¿a qué obedece que el menú mayor tenga algunas notas que son cambiadas en el menú menor? ¿Qué se le ocurre? Decir por qué. Porque solo vamos a utilizar la improvisación de mayor y de menor. No, pues la pregunta que hago es, ¿por qué en el menú de las escalas mayores tenés la escala de re bemol mayor? Sin embargo, en el menú de las escalas menores se llama do sostenido. Claro, por la ortografía musical. Porque tenemos una escala de re bemol mayor, pero no tenemos escala de re bemol menor. Porque sería la relativa menor de fa bemol mayor. Sería una locura en cuanto a cantidad de relaciones. Entonces, Marco me va a dejar sentarme un poquito ahí de vuelta y vamos a mostrar qué es la combinación de la primera posición. Ustedes agarran la primera posición de do. La tocan. Ahora, alguien que me diga cuál es la primera posición de re en esa columna que están mirando. Bien. Fíjese, es la que antes era la quinta de do. Entonces, ¿dónde empieza? ¿Y cuál es la primera posición de mi? Cuarta de do. ¿Y dónde empieza? Segunda. Y no importa que la empiece de fa sostenido. Si toca el do en mi mayor, va a quedar feo. Igual va a ser la primera posición de fa. La misma. Solo que la voy a empezar en la nota sol. Y la primera de sol acá. Y la de la acá. Y la de si acá. La de re bemol acá. La de mi bemol acá. La de fa sostenido acá. La de la bemol acá. La de si bemol acá. ¿Saben por qué la sé sin tirar? Dos opciones. Porque soy un genio. Como que las estudié bien. En realidad, cuando nosotros improvisamos en la guitarra por asuntos de extensión del instrumento, sobre todo cuando estamos con otro instrumentista que también es guitarrista, el tipo va a tocar el fa sostenido. Nosotros no tocamos esta escala. Tocamos una que busque más en agudos, puesto que los sonidos de igual timbre tienden a pegarse demasiado. Claro, si estamos tocando con un chelista, no pasa nada con que esté a la misma altura, es una pantalla. Pero con otro guitarrista es como pan con pan. Entonces ustedes me van a preguntar, ¿por qué empezamos con la primera posición? Pregúntenme. ¿Por qué empezamos con la primera posición? Buena pregunta. Porque por ahí hay que empezar, muchachos. Porque en realidad, si vos vas a tocar en la tercera o la cuarta, normalmente, obviamente vas a tocar por acá, vas a decir, en lugar de tocar este do, voy a tocar este do. Porque el tipo está acá. Entonces, ¿qué hago? Fenómeno. Pero vos tenés que saber la primera posición de do para poder tocar la cuarta o la tercera. Entonces, la verticalidad consiste en tocar todas las escalas en la primera posición. ¿Cuándo sabemos cuándo podemos pasar a la segunda posición? Pregunta. ¿Cuándo sabemos cuándo podemos pasar? Ahora va a tener que decir maestro. Maestro. O maestro. O maestro.
¿Cuándo podemos pasar a la segunda posición? Cuando te sale la primera. ¿Y cuándo te sale la primera? Cuando puedes ir por dos. Y vuelve a correr. Mi. Fa. Sol. La. Si. Re bemol. Mi bemol. Fa sostenido. La bemol. Si bemol. Y así de bueno. ¿Y por qué yo sé tantas escalas, también las escalas? Una razón. ¿Es porque soy un genio o porque las estudié bien? Y las dos cosas. Porque las estudié. No tiene nada que ver con la genialidad. Es la racionalidad y entender que la disciplina no tiene nada que ver con los cuarteles. ¿Qué hacen los milicos cuando ven algo que no se mueve? Lo pintan de blanco. Y creo que se mueve como lo pintan de verde. La disciplina jamás es parálisis. Ellos piensan que la disciplina es la parálisis que ellos consideran disciplina. La disciplina es decir, bueno, yo voy a Rivera. ¿Cuál es el camino más corto y más seguro? ¡Pum! Y estos son los caminos más cortos que estamos viendo para improvisar, porque para improvisar tiene que saber escala. Entonces, cuando sepan la primera posición es porque pueden ir por dos y volver por... Miren el menú que tienen ahí abajo, el menú mayor. Van por dos y vuelven por re. Van por mi. Vuelven por fa. Y lo mismo con la pentatónica, mira, van por dos. Vuelven por re. Mi. Fa. Sol. La. Si. Do sostenido. Re sostenido. Fa sostenido. Sol sostenido. Si bemol. Ahora, ¿y para qué sirve esto? ¡Oh, maestro! ¡Grandioso! ¿Para qué sirve todo eso? Para nada. ¿Qué pasa si ustedes están improvisando con un tipo que está en sol? Quinto grado, quinto grado. Segundo y tercero, sexto y cuarta. La palabra, mi pintalaba. Y de mi libro. Y ahora le hace gano ofendido. Porque el tipo le moduló, que te dice, pará cachito, Carlín, pará que voy a buscar la escala, pará cachito, lo voy a fijar en la escala. ¡Acá era esta! Están todos tomando cerveza. Están mirando buscada rara. Lo que uno tiene que estar en condiciones cuando está trabajando con escalas es cambiar de cualquier escala. Y ni siquiera confiarse en que ustedes aprendieron porque saben el ejercicio. Porque una vez que sepan y por dos y volver por re, ¿están seguros de que aprendieron a conectar dos con mi? Porque de repente memorizaron el ejercicio, no la escala. Tengo que volver por mi. Tengo que ir por sol. Tengo que volver por la, por si. Entonces también pueden hacerlo así. ¿Saben la primera posición? Bueno, cuando la supe fue porque iba por do, volví por re, iba por mi. Para cotejar a ver si me quedó bien, voy por do, vuelvo por mi, lo voy salteando de a una. ¿Y cómo hacemos para capturar la segunda posición? Lo mismo, fíjense, está la segunda de do. Re. Fa. Sol. La. Y yo no tengo tres testículos. Me gustaría, pero no tengo. Entonces, en realidad, ¿por qué?
yo saqué eso. Porque trabajé bien, racionalmente. Y jamás el día que toco el horizontal, Bruno, ¿toco el vertical? No. Un día toco horizontal, otro día toco vertical. Y otro día que toco. Entonces, déjeme la guitarra. Se trata de acá un poco descansado. ¿Qué es el rompehuesos? Vamos a borrar un poco. Todos copiaron esto que está acá, ¿no? Esto de los rompehuesos copiaron todos. ¿Puedo borrar? ¿Qué es el rompehuesos? ¿No es una forma de la verticalidad? Porque de hecho yo le digo a él, tocado mayor, pero esta vez en lugar de tocar la primera posición de Do, la vas a tocar desde la nota Do, en lugar de cualquier nota maximizando. ¿Y hasta dónde llegó en el agudo? Hasta un Si. Me van a decir, no llegó a un Do. No me importa. Si yo parto desde el Do grave, no, hacer la vuelta con el Si. Y ahí tocas un Do mayor. Perfecto. Y ahora vas a tocar Do menor. Bueno, lo borré. Do menor dórico, cuya referente es Si bemol. Un aplauso para compañeros. El rompehuesos. Muy bien, Bruno, realmente. Ahora, lo que pase ahora van a tener que estar al nivel de la pianista que tenemos, de guitarrista. Agarro Do mayor. Y agarro Do menor de dórico. ¿Pero llegué hasta un Do? No, no me importa dónde llego en agudo. Yo le pego desde Do y vuelvo a Do. ¿Para qué sirve el rompehuesos? Por ejemplo, voy a tocar Do menor frigio. Ahora, y después voy a tocar Do livio. Pero no lo voy a tocar hasta Do, lo voy a tocar hasta donde me dé la guitarra. Y Do bisolidio. Ahora, ¿y con qué propósito? A ver, pregúntame. Honorable. Maestro Esteban, ¿con qué propósito voy a tocar? Gracias. Para escucharla, muchachos, para escucharla. Porque con las escalas no solamente se improvisa, con las escalas se compone. Entonces nosotros tenemos que saber bien cómo suenan. Tóquenlas, cántenlas. Y nunca el día que hacen horizontal, hagan vertical. Y nunca el día que hacen vertical, hagan rompehuesos. Porque ¿cuál es la diferencia entre horizontal, vertical y rompehuesos? Su nombre. No, porque el rompehuesos vos tenés 15 escalas. Pero en horizontal y vertical, ¿qué escalas usamos? Las tres de papelito. Porque con eso nos queda claro que sabiendo las tres de papelito, sabemos las 15 de rompehuesos. Y ahora, sean felices, déjenme ir a fumar un cigarro, que estoy tirando por la ventana, y pasen bien. Y los espero el miércoles que viene. Un aplauso para ustedes. Thank you.